vamos a comenzar con esta lucha que ahora el Bala parece que después de lo que acaba de ser el lucha, ¿cómo se llama lo que acaba de ser el lucha? Claro que sí, acaba de ser Big Box, claramente ahí cautivando al público, enseñándole la, ahora sí los sonidos, totalmente acaba de ser Dubster así de Big Box. Claro, estamos viendo rápidamente las acciones, cómo la lucha se está saliendo de control. Así, así es como tan solo estamos iniciando con la lucha super estelar de esta noche. Sí, creo que sí, vamos a ver qué va a pasar. Qué recuerdos de la lucha, velo con Capolina, esos domingos junto con Tinieblas Junior, ¿no? Claro, estamos viendo hoy por hoy en la actualidad Tinieblas Junior aquí en la arena GDL. Promociones Rivers lo está haciendo posible. Ahora sí que estamos viendo cómo el público viene, principalmente viene por esta lucha superestelar y no me lo van a negar. Sí, creo que sí, vienen por esta lucha superestelar, totalmente gratis para todas las personas que se encuentran a través de Lucha LSL 11. Recuerden que los demás eventos van a ser a través de membresía. Soliciten ya la membresía en Unir. Claro que sí, esténse muy pendientes en esta ocasión, este evento totalmente completo. Es totalmente gratuito, no hay ningún problema. Ahora y por ahí estamos viendo cómo tan solo está metiendo con el rostro, le está haciendo sufrir. El líquido rojizo de seguro va a salir del mismo Tinieblas Junior. Ahí estamos viendo al hijo de Solitario cómo se está metiendo una vez más. Lo está castigando, le está mordiendo, metiéndole, picándole los ojos casi. Yo creo que sí, casi picando los ojos. Qué rivalidad tuvieron ahí el mismo hijo Solitario y Tinieblas Junior. Y recordarles que ya tenemos la entrevista exclusivamente de Tinieblas Junior en unos momentos más, a través de Lucha de Legonce. La pueden encontrar a través de YouTube exclusivamente, la entrevista de nuestro compañero Jonathan Ortiz entrevistando al mismo Tinieblas Junior. Claro que sí, el mismo Tinieblas Junior en la entrevista. Muchísimas gracias al mismo Jonathan Ortiz que tuvo la oportunidad de poder entrevistarlo y que sobre todo de traer ese contenido para nosotros. Ya estamos viendo las acciones arriba al cuadrilátero, ya nada más y nada menos las sillas. Hipócrita que me está impartiendo justicia en esa misma noche. Bueno, también en compañía, creo que sea el mismo Rufián de Oro, los dos mejores referees de Jalisco. Sí, creo que sí, pero mira nomás el escándalo de Real Bala que están fulminando el Solitario en tener rivalidad con el mismo Tinieblas Junior. Y vamos a ver qué va a pasar. Dark Bull, el mismo Máscara 2000, más conocido ahora como el mismo Capo Mayor. Ahí estamos viendo cómo tan solo el mismo hijo del Solitario se está metiendo con Tinieblas Junior. Vemos cómo le está sacando ese líquido rojizo. Ahora sí que estamos viendo una situación muy complicada para el mismo Tinieblas Junior. Y vemos cómo rápidamente las sillas se hacen notar aquí arriba del cuadrilátero. Lo están recibiendo con esos golpes. Impresionante cómo el mismo Rigo Mendoza Junior ahí, cómo lo están castigando, metiéndole presión a Lucha. Claro que sí, a Lucha, como tan solo se lo están cargando como si fuera niño a cuna. Ahí lo están pasando como si fuera un peluche. Y lo están cargando como si fuera un niño en peluche. ¡Oye! Lo trató de aventar un dedito. Me recuerdan como le aventaba unas patadas al mismo que bonito en la Arena México, el último guerrero. ¡Uy! Recordar ese momento emblemático. Cautivado. Ahora sí quedó para la posteridad. Quedará para la posteridad, pero vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, el hijo del Solitario le quiere abrir la frente. Le quiere la frente al mismo Tinieblas Junior. Pero vamos a ver qué va a pasar sobre lo sucedido de esta noche. Claro que sí, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar en lo sucedido. Y nada más y nada menos, ahí estamos viendo cómo tan solo le está metiendo presión. Y tan solo cómo está sucediendo arriba el cuadrilátero. La verdad me quedo sin palabras, José Daniel, estamos viendo diferentes ángulos. Me gustaría cautivar todo, pero ahora sí que nos estamos quedando solamente con esta cámara. Y vemos cómo lo recibe con esa patada de cabrito el hijo del Solitario hacia el mismo Tinieblas Junior, una vez más metiéndose con el rostro, metiéndose con la máscara. ¿Qué le está pasando al hijo del Solitario? Dice que así, mientras tanto, dice Daniel Arce Arón, dice, mono de Pepe Peluche. Mono de peluche. No, claro que no, no es mono de peluche, es aluche.
Y mientras tanto vemos como Máximo Domínguez sigue castigando a Ringo Mendoza Jr. por ese lado de Real Bala. Las consecuencias, le quiere romper la máscara del solitario a Tinieblas Jr. Una rivalidad que ha transcurrido desde la empresa de Full. Y creo que una rivalidad que los muchos aficionados han soñado, la lucha en sueño entre Tinieblas Jr. y el hijo del solitario, máscara contra máscara, sería algo culminable y algo impresionante. Y así es como tan solo algunos comentarios que estamos teniendo en este momento. Algunos comentarios que estamos viendo por parte de Josué. Dice, ¿por qué ya no han ido a la arena Verdugo Nazi? Claro, algunas dificultades, problemas personales, pero próximamente estaremos allá en la arena Verdugo Nazi, en nuestra casa. Sí, creo que sí, la arena Esperanza. Tenemos a un corresponsal ahí, que es nuestro compañero Ramiro, que ha traído algunos videos. Claro que sí, Ramiro, el corresponsal. Y ahí estamos viendo cómo tan solo el control de 3, 1, 2, dice 3. Y vemos cómo tan solo se está acabando esta primera caída muy rápido, muy rápido que estamos viendo. Se está acabando muy rápido, atrás de Magal, pero Deadpool directamente de Ciudad de México. Así es como termina esta primera caída. Pero mientras tanto se están metiendo con la lucha ahí abajo, más cañón mil. ¡Pobrecito! Y el solitario. Ahí estamos viendo cómo se están metiendo con él, metiendo la presión duramente. Vemos esos raquetazos que le está dando el hijo del solitario. Vemos cómo lo está tomando. La persecución se acaba de desatar. Abajo el cuadrilátero, el hijo del solitario va directamente hacia Tinieblas Junior. Esto se está tornando muy personal. Sí, claro que sí, se está tornando muy personal. Lo está tratando de llevar a otro lado. Parece que el mismo Tinieblas Junior no le han abierto la cabeza. Pero si te fijas, el labio del solitario está empezando a sangrar el labio. Hemorragia en el labio del mismo solitario. Claro que sí, la hemorragia que estamos viendo en pantalla. Ahora sí que le está martiendo una vez más. Se mordió solo, de seguro. Se acaba de morder solo el mismo solitario, en la misma herida que tiene el labio. Pero cuidadito, que esos hombres están desatando pues la misma calentura de calentar esta lucha. Tremendo sillazo que le acaba de impactar el hijo del solitario, el Soli, como lo conocen muchos aficionados, al mismo Tinieblas Junior. Una rivalidad que ha prometido mucho en llevar algo, en llevarse un final. Claro que sí, un final, totalmente de acuerdo contigo, José Daniels. Ahí estamos viendo cómo tan solo se están calentando las cosas entre estos dos hombres. Se están robando las cámaras de lucha libre, se le consigue. Sí, mientras tanto vemos el mismo... ¡Oye! ¡Aventó una lucha! ¿Qué pasó? ¡Que se lanzaba contra los aficionados! ¿Qué está pasando por la cabeza desquiciadamente del mismo Capo Mayor? Oye, cuidado con el Aluche. Ahora sí que Aluche tiene una desventaja en esta misma lucha. Ahí estamos viendo cómo tan solo lo está preparando. ¡Que si le pega! ¡No! ¡Que no le pegue! ¡Aluche! Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar. Parece que le están diciendo que dejen paz al mismo Aluche. Creo que el hijo del solitario quiere golpear algo muy preciado de Tinieblas Junior. Y oye, lo está cargando, mira, Rael Bala. ¿A dónde lo va a llevar? Lo está llevando como si fuera niño a cuna. Ahora sí, que continúa la persecución. Claramente Ringo Mendoza Jr., cómo le están impactando hacia la misma silla. Ahora sí, que le está retando, que tome la silla, le grite. Está ayudado a que tome la silla, pero sigue golpeando duramente. Más cráneos mil, el mismo Capo Mayor, al mismo Ringo Mendoza Jr., este hombre que tuvo que cambiar de nombre, el mismo Máscara de 2000 Jr., ahora conocido como el Capo Mayor, sigue golpeando claro. A Ringo Mendoza Jr., la herencia sigue por parte de Ringo Mendoza Jr. Claro que sí, estamos viendo cómo le está dando estos raquetazos duramente, doblegándolo, paseando por la arena, pero oye, ¿a dónde va este hombre? ¿A dónde lo va a llevar? Parece que ¡cuidado! Parece que lo iba a lanzar ahí en la silla, pero parece que no. Tan solo lo pensó dos veces. Estoy 100% seguro que lo pensó muy bien. Ya estamos escuchando el apoyo al público gritando una y otra vez. Capo, claro que sí. Y el hijo del bandido, el mismo hijo del bandido, este luchador, está recibiendo patadas del mismo Máscara de 2000 en esta lucha. Mientras tanto, sigue golpeando el solitario a puño cerrado. No se percata la situación. El mismo Rufián de Oro lo trata de llevar de esquina a esquina, de costa a costa. Viene Darbull, parece que lo viene a llevar con ese lazo. Máscara de 2000 también golpea manotazo. Y cuidadito, que no dejan ingresar al solitario. Claro que no. El mismo Darbull y el solitario y el mismo Máscara de 2000 están tratando de llevar algo
consecuencia en esta lucha. A Morales que lleva, cuidadito, tremendo juego de cuerdas que ha llevado Dark Bull a la perfección, y el mismo Tiniebla amaga con ese lazo. Buena respuesta que estamos viendo sobre esta lucha. Ahora sí que Tinieblas Junior está tomando el control de esta lucha después de tremendos golpes, mordiscos, pellizcos, torceduras. Hubo un poco de todo, como tan solo lo está llevando con esos golpes. Lo trata de ver con esos golpes y le quiere abrir la misma cabeza. Creo que Tiniebla Junior, hijo del solitario, es una rivalidad que han tenido muchos años atrás, Israel Bala. Y vamos a ver qué va a pasar mientras tanto, desde que Tinieblas decían que era el doctor Alfonso Morales. Claro que sí, ahora sí que solamente son momentos nostálgicos. Pero oye, Aluche, llegando con todo, viene con todo. Lo va a hacer sufrir, lo va a hacer llorar. Cuidadito con Aluche, parece que la va a morder. ¡Oye! ¿Qué hizo? ¡Mordida directa! Ahora sí que le dio hambre. Parece que tiene colmillo, le está diciendo a la hipócrita que no lo haga. ¡Que no lo haga! La misma ¡no! Lucha. Y otra va a venir. ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Parece que lo ha dejado pasando sin camarón en la sopa. ¡Oh, caray! Al parecer vio que traía chicles y se lanzó por unos. Oye, parece que también ha agarrado de los mismos chicles, del mismo hipócrita, pero parece que le están quitando la máscara al mismo solitario. Se la quieren quitar, la lucha le está ayudando. Que no, ¿qué le está haciendo a Luche? Ahora sí que le está dando esas mordiditas. Tremendas mordiditas, este pequeño gigante, y también el hipócrita. ¿Qué pasó? Por intrometido, por chismoso, como dirías tú. Ahora sí que le está diciendo que no, que lo suelte, claro que sí, Tinieblas le está diciendo. Al parecer a Lucha lo está ignorando. Oye, ay, ahí está. No la mordió, pero sí le dio una buena patada ahí. Oye, esas patadas deben de doler muy fuerte del Maluche, pero vamos a ver cómo siguen golpeando duramente. Hombros de la misma estatura, solitario y Tinieblas Junior. Parece que esto se está llevando el conflicto alrededor del cuadrilátero, los pasillos de la persecución. Inmediatamente vamos a ver qué está pasando. Agarró un balde, el de las chelas. Está agarrando el solitario, el mismo Tinieblas. Ahí estamos viendo cómo tan solo Tinieblas Junior está yendo directamente al hijo del solitario, le impacta hacia las mismas sillas. Ahora sí que al parecer quiere hacer carambola, tomando la silla, le pega duramente en la espalda. Y la hemorragia que tiene en la misma cara, el mismo solitario, no le permite ver Israel Bala. Parece que ha tenido una hemorragia de ese líquido rojo, el mismo solitario, que le ciega ver hacia la misma lucha. Y al parecer el DJ está metiendo canción para llegar con el momento. Y así es como tan solo el mismo rufián de oro intentando así impartir justicia, sin embargo, no le alcanza con estos hombres. No le alcanza para estos hombres, pero vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, el DJ anda con todo en esta noche. Claro que sí, el DJ se está poniendo unas muy buenas, pero así es como tan solo estamos continuando con esta misma lucha. Ahora sí, preparando, llegando con toda la actitud. Ahí estamos viendo el hijo del bandido. Lo está retando al público, gritando, esto es lucha, claro que sí. Y vemos cómo Tinieblas Junior trata de llevar con esa balanza de lucha. Inmediatamente el control 3, 1, 2 y parece 3, 3, 3, 3. Fueron 3, yo lo acabo de ver con mis propios ojos. Ahora sí que estamos viendo cómo se está preparando. Viene con todo. Ahora sí, como tan solo le está obligando el castigo, le está preguntando si se rinde o no se rinde. El capo mayor, Rigo Mendoza, ahora sí, saliendo al cuadrilátero, corriendo espobrecido. Acaba de escapar el capo mayor, ese sí tiene colmillo que dio Real Bala, pero cuidadito que dice ahí el mismo Daniel Arcerrón, dice, más bien perro, de peluche por mordelón. Ah, caray, ya estamos viendo. No tan solo el rufián de oro, hipócrita, ¿quién? ¡Ah! ¡Hipócrita! ¡Otra no, vez! ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? La tiene con hipócrita. Creo que ahora sí se quedó con ganas. ¡Sí, lonche! De más hipócrita. Y parece que al hipócrita se le salió el lonche. ¡Al hipócrita se le acaba de salir el lonche! Al parecer traía un lonche. Ahí estamos viendo el golpe que le acaba de dar a Luche. ¡Otra! ¡El público está pidiendo otra! ¡Está pidiendo otra! ¡Y bueno, raquetazo de Luche!
Parece que se escucha hasta que re el bala. Y viene el sexto cuarto del Maluchi con piquetes a los ojos. Le acaba de picar los ojos, le acaba de dar raquetazo, patada ahí. Directamente a los chicles. Y una vez más le está picando los ojos. Ah, oh, caray, traía un buen lonche, buche. Sí, creo que sí, inmediatamente. Vamos a ver cómo el desate de la sangre, que parece que sigue la hemorragia en la misma cara del solitario. Parece que esto le puede concluir la lucha. Parece que Tinieblas se encuentra en mejores condiciones. Después de la desesperación del solitario, traía una hemorragia en la misma cabeza después de golpearse en la misma frente, en el mismo esquinero. Y vamos a ver cómo de solitario en contra de Tinieblas es lo que retumba en esta arena, que se escucha la división del público y Real Bala. Creo que sí, el público totalmente dividido. Ahí estamos viendo cómo se está preparando, viene con todo. Y así es como tan solo a lucha se está adueñando el público en esta bonita noche, en esta lucha superestelar que estamos viendo. A todas las personas que nos están acompañando, ven nomás cómo a Lucha le está enseñando cómo hacen las lagartijas. Ni yo podré hacer eso, lo está retando, le dice, hazlo conmigo. Ahí estamos viendo, 1, 2, 3, oye, pero, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Tan solo le quería arrimar el camarón. Oye, tremenda J-Lip que le ha aplicado el mismo solitario. Contraatacó por atrás del mismo Aluche. Parece que eso no debe de pasar, Israel Bala. ¿Qué está pasando por la cabeza del mismo solitario en contraatacar al mismo Aluche? Claro que sí, mi buen Josanes. Ahí lo estamos viendo como tan solo Tinieblas Junior. Tinieblas Junior lo está retando. Le está pidiendo que sí, duro, claro que sí. Lo está acompañando hasta las mismas cuerdas. Vamos a ver la respuesta, cómo acaba de esquivar el golpe. Esas tijeras. Ahora sí, bonitas tijeras que acabamos de ver. Y vemos cómo trata de llevar ahí el mismo Tinieblas Junior. Parece que está buscando algo más. Lo trata de llevar de esquina a esquina, de costa a costa. Impresionantemente. ¡Cuidado! Choca, se ha equivocado el mismo Tinieblas Junior. El mismo capo de mayor lo tiene ahí. Y el solitario, tremendo bofetón. Por chismoso también a Darkwood. Claro que sí, por chismoso. Totalmente de acuerdo contigo, José Daniel. Se está preparando. Vemos esos enganches. Cómo se está llevando. 1, 2, dice 3. Está preparando el capo mayor, Dark Pool. Ahora sí que se acaba de equivocar, tremenda equivocación. Y viene con todo. Viene con todo el querido Real Bala. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder mientras tanto. Tinieblas Junior. Oye, Aluche se va a lanzar Real Bala. ¡Cuidado! Oye, mira nomás. Está preparando. ¡Wow! ¡Pequeño! Ese hombre está loco. Aluche está loco. ¡Desquiciado! Totalmente desquiciado, no lo puedo creer cómo acaba de salir volando. Y vamos a ver qué va a pasar mientras tanto. El capo mayor en contra de Tinieblas Junior. Tinieblas Junior ahí tratando de intervenir. Inmediatamente trata de magar. Tremenda patada blanca para el capo mayor. Vámonos, saca de mantequilla del mismo Tinieblas Junior. Trata de perseguir al capo mayor. Y el capo mayor parece que dice que nada. Le está dando la mano de respeto hacia el mismo Tinieblas Junior. ¿Será que más de 2000 tendrá el respeto hacia Tinieblas Junior? Claro, podría pasar todo, pero oye, vamos a escuchar un poco. ¡Que le dé la mano! ¡Que le dé la mano! ¡La educación ante todo! Oye, estábamos escuchando que le daba la mano, que no le daba la mano al mismo público. Y ahora sí, continuamos con esta lucha. Y continuamos con esta lucha mientras tanto. Parece que vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Se ha quedado totalmente solo el de los enlonados de esta lucha. El hijo del bandido es el que comienza con esta lucha. Le dice, permíteme. Y parece que se escucha el grito del hijo del bandido en contra del hijo del solitario. El público retumbando. Trata de derribar a su oponente. Brinca por encima de su oponente. El mismo hijo del solitario. Escalita al cielo. ¡Atención! Parece que no lo dejó. Y el mismo solitario golpea tras golpea. Real Bala. Y lo va a llevar resortando tras cuerda. Busca ese enganche a la lona. Ahí estamos viendo el enganche que le acaba de dar. El capo mayor la acaba de recibir con esa patada. Retando al mismo Tinieblas Junior. Ahora sí que es lo que está pasando arriba el cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo tan solo lo está tomando. Lo está llevando a costa a costa, esquina a esquina. Bonito golpe que le acaba de dar.
Ahora sí, al parecer lo quiere culminar y lo va a culminar, lo estoy presintiendo. Sin embargo, el capo mayor tan solo está midiendo las acciones, tan solo quiere disfrutar el momento con esos raquetazos. Y quiere disfrutar el momento, sigue golpeando y le dice al hijo del bandido, permíteme. Y ahora sí, ha golpeado directamente, viene entre el esquinero. ¡Oye! ¡Qué juego de cuerdas que te va a llevar con enganche! Ya estamos viendo cómo tan solo lo está retando el mismo hijo del bandido. Está retando al hijo del bandido. Parece que es el mismo Dark Ball en contra del hijo bandido. Creo que la diferencia de peso es muy diferente. Lo trata de llevar de esquina a esquina, de cosa a cosa. Mientras tanto, lo trata de llevar con decapitadamente. Se equivoca porque viene la sombra de Dark Ball. Viene la sombra del hijo del bandido. Lo trata de llevar ahí. Y viene inmediatamente. Parece que esquiva el golpe. El mismo hijo bandido busca las pinzas hacia la lona para el mismo Dark Ball. Y parece que se pone en posición de lucha. Tan solo está amenazando, vemos cómo tan solo está probando un poco de él. Está jugando con él, José Daniels. Y ahí estamos viendo al capo mayor cómo ingresa al cuadrilátero. Rico Mendoza, tremenda equivocación. La confianza la tenía, sin embargo, confió de más y no midió las acciones. No midió las acciones. Pero el mismo Ringo Mendoza Jr. lo van a tratar de varias esquina a esquina. Más que 2000, parece que no encontró el hombre. El soldado decía la lona. Tremenda patada blanca. Se busca el mismo capo mayor. Y lo va a tratar de llevar ahí. El Ringo Mendoza Jr. Se está incorporando. Lo trata de llevar resortando las cuerdas. Lo trata de elevar. Engancha impacto reciamente. Parece que no deja cenizas en ese lugar. Otro en vivo enganche de Ringo Mendoza. Ahora sí que estamos viendo el relevo que se está dando. Tinieblas Junior acaba de ingresar al cuadrilátero. Y ahora sí que estamos viendo al hijo del solitario. Los está retando. Ahora sí que está generando una rivalidad aquí en la arena GDL. Y el público apoyando a Tinieblas. Y parece que el público muy dividido. Mientras tanto, se van al duelo a raquetazos. Toma y daca. Busca ahora sí, entre esquinero. Trata de castigar. Ahí lo trata de llevar con el balance. Y parece que Dark Bull busca el impulso. El impulso para ese tremendo lazo para Tinieblas Junior. Lo poco que queda de Tinieblas Junior en esta lucha. Y vamos a ver qué va a pasar. Porque las consecuencias, a continuación, la culminación de esta lucha, cómo se va a desarrollar en esta lucha. Claro que sí, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo, Mojos Daniels, tan solo lo que acaba de suceder arriba del cuadrilátero, esta rivalidad que se está generando, que se está creciendo poco a poco. Tinieblas en contra del solitario, inicia el conteo número uno. Nada, lo está deteniendo el capo mayor, Dark Bull. Ahora sí, tan solo lo estaban ayudando para que se cambiaran las acciones. Y ahí estamos viendo cómo les están ayudando. Oye, ¿qué está pasando? Oye, esto va a terminar, está a punto de culminar. Parece que ahora sí vemos conflicto en el conteo de tres. Y eso va a terminar y parece que nada. Nada, no acaba de terminar. Casi se acababa, pero tan solo no fue nada. Y solamente no fue nada, parece que buscas plana. Oye, nada, creo que muchas otra vez entre ellos. Otra vez nada. Tienen que hacer algo al respecto. Se tienen que esforzar muchísimo más para poder culminarlos. Y van a tratar de llevar, parece que ahora sí. Lo van a tratar de castigar ambos en su esquina de costa a costa. Tremendo choque entre ellos. Parece que ha quedado ahí entre la lona y parece que ambos hombres tirados en la misma lona. ¡Uno, dos! Reciben el conteo de tres. Nada se levanta. Se levantan justo a tiempo. Ahora sí que pensaron exactamente. Se sincronizaron. Ahora sí se levantaron justo a tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar arriba al cuadrilátero? Y va a pasar un caos entre el mismo Dark Book y el mismo Máscara 2000 que están pasando. Oye, parece que Tinieblas Junior está persiguiendo a alguien más. No veo lo que está pasando, pero bandido, ¡atención! Con ese tope. ¡Tope! Cayendo ante la humedad de este hombre. Ahora sí que no le importó su vida, no le importó su salud, no le importó nada, tan solo quiere culminar a su contrincante. Ahí estamos viendo a Ringo Mendoza Jr. como tan solo derribó al capo mayor. Va directamente hacia él. Está preparando. Ve nomás cómo le está jalando los pies como si fuera película de terror. Pero vamos a ver cómo trata de buscar con esa plancha cruzada Tinieblas Junior hacia el hijo solitario. Parece que eso va a culminar. E inmediatamente arremete con raquetazo. Lo trata de llevar ahí con impulso. Parece que eso ahora sí está pagando toda la que debe. El mismo Tinieblas Junior le está haciendo pagar como si fuera Coppel. Ahora sí,
Estamos viendo cómo tan solo... ¡Ay, caray! Que estamos viendo cómo tan solo Hipócrita se está comiendo sus golpes. Se está comiendo sus golpes. ¡Oye! ¡Fue Fal! ¡No lo vi! ¡Fal! ¡Dice silencio! ¡Fal que acaba de dar! ¡Fal que acaba de dar! Ahí lo estamos viendo cómo tan solo ese tremendo Fal que le está dando los daños. Hipócrita ni siquiera se ha dado cuenta qué es lo que está sucediendo en ese momento. ¡Y le acaban de dar ese Fal! Ahora sí que Tinieblas fue su propio karma. Yo no entiendo qué está pasando. Si le dan la victoria al mismo Tinieblas, al solitario, parece que el público está diciendo que Tinieblas debe ganar. Pero parece que el que gane. Dice que nada. Gana Tinieblas y uno está diciendo ¡sí! El Hipócrita. Esto es la decisión final. Ahí lo estamos viendo, damas y caballeros, aquí en Panteras de Lucha Libre, Celegonce. Quien se está llevando la victoria es el bando técnico. Y ahora sí que el público totalmente contento. Totalmente contento, pero oye, solitario le quitó la máscara a Tinieblas Junior. Una falta de respeto, pero un luchador que también es de leyenda. Ambos son unas leyendas. Han cargado con mucho eso de luchadores. Recordar al solitario y al Tinieblas. Luchadores que lo vimos transcorrer en diferentes lugares. Unos en el Torneo de Cuatro Caminos y en aquella empresa mexicana de lucha libre. Ahora sí que los juniors se encuentran presentes aquí en la arena GDL. Momentos inolvidables. Cómo no olvidar el mismo hijo del solitario. También por parte de su padre, que dejó su marca en la lucha libre. Y pues bueno, ahora sí que el mismo Tinieblas. Ya estamos viendo cómo tan solo le encanta ver la lona, grabando a la misma lona al camarógrafo. Y creo que sí, vamos a escuchar un momento más. ¿Qué va a pasar? Parece que tenemos algunas palabras de mismos luchadores que estarán presentes en esta noche. Y parece que vamos a escuchar algunas palabras de Tinieblas y el hijo del solitario. Parece que ahí vemos. Vamos a escuchar. Ya te fuiste con la niña chillona. Ella enfrenta las consecuencias, solitario. Mira, te voy a decir una cosa. No importa que seas el duro en el momento, yo también sé luchar y sé cargar muy fuerte. Así que sal y pon fecha aquí para la cara que es tu casa. Si eres hombrecito, acéptalo. No seas chillón, no te vayas, no seas cobarde, solitario. ¡Y arriba los técnicos! Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí presentes en horario nocturno en este bonito martes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.